Bueno, le contamos a todos quienes se van uniendo, de a poco se van a ir uniendo un poco más en transcurso de la tarde. Estamos con el doctor Ramón García, de Chile, de Concepción, me dijo. De Concepción, a 500 kilómetros de Santiago al sur. El doctor es Visiting Scholar en la Universidad de Washington, en San Luis, y en la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. Ha realizado pasantías de investigación en el programa del doctorado de Derecho de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y el programa internacional sobre el sistema de justicia criminal y litigación oral del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Corte Interamericana de Justicia y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, también participó como invitado al curso para jueces Preventing Wrongful Convictions, desarrollado por la National Judicial Institute. Bueno, mi inglés es un poco complicado. En Canadá, esto es en Canadá. Fue expositor en el Congreso Internacional on Judicial Management, organizado por la Asociación Internacional Procesal de Tianjin en China. Ya con el chino estoy un poco peor que con el inglés. Un poco más complicado. Y es autor de publicaciones sobre derecho procesal civil comparado, case management y prueba. En la actualidad, el doctor Ramón García es profesor de derecho procesal civil y litigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y actualmente nos estaba mostrando que acaba de sacar su libro también. Así es. Que lo Ya. invitamos a que lo muestre y a que lo promocione. Ahí está. Ahí está, ¿se puede encontrar en línea para la gente de Argentina? Sí. Esto es tiene distribución a través de la editorial Tirant Lo Blanche. Desde Ajá. junio está disponible en formato ebook. Y ya hace 2 semanas ya está en versión impresa. La editorial que lo distribuye es la editorial Metropolitana. Bien, Pero la página de Tirant Lo Blanche también se puede conseguir. perfecto. Después nos pasa así le promocionamos la página donde lo pueden conseguir. Bueno, doctor, para arrancar ya con esta charla sobre el tema que nos trae hoy, para arrancar y para aquellos que no saben lo que es, le pregunto, ¿qué es el case of management? El case management. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Matías, por la invitación y a la Fundación de Derecho Patagónico a estas charlas a domicilio. La verdad que para mí es un motivo de mucha satisfacción poder estar conversando con ustedes. Este es un tema al cual le he dedicado los últimos 10 años de mi vida y, en consecuencia, forma parte de mi pasión, además. Claro. Hice mi tesis doctoral en este tema del case management y eso me llevó a concluir que, en términos generales, uno diría que el case management viene a ser la respuesta o la adaptación de los sistemas judiciales a los desafíos contemporáneos que presentan los sistemas de justicia. Entonces, si uno revisa la literatura comparada, y me refiero aquí básicamente a Europa y a buena parte de los países de tradición de common law, hay una gran convergencia sobre la necesidad de ir incorporando este enfoque como una manera de que el sistema de justicia pueda adaptarse a las necesidades, a los desafíos, a los cambios y a las tendencias más contemporáneas. Entonces, digamos, una primera aproximación nos llevaría a decir eso. Los sistemas de justicia en general están sujetos a una tensión muy fuerte. Hay desafíos a los cuales los sistemas de justicia no han podido responder adecuadamente. Y, en consecuencia, en el case management
viene a ser un mecanismo o una herramienta que los sistemas judiciales están utilizando de forma muy consistente para lograr los fines de los sistemas de justicia. Justamente, estaba pensando en esto de que usted me decía, que vos me decías, que se está empezando a implementar en el common law. Nosotros tenemos una tradición de derecho distinto al common law. Entonces, ¿cómo sería llevar este sistema de case management al derecho continental? Sí, Matías, probablemente no me expliqué suficientemente bien, pero esto es una convergencia a nivel mundial. Estamos hablando Bien. de que los países de tradición de common law, sino que también países de tradición continental o de civil law, también están siguiendo este mismo sendero. Es decir, Claro. lo que yo hablaba es que es una tendencia, probablemente debe ser una de las tendencias más importantes en el derecho procesal comparado, y yo hablo ya de 40 años. Es Ajá. decir, yo hablo que es una tendencia que ya está muy establecida, está muy reconocida y recogida por la literatura comparada, pero que sin embargo entre nosotros ha pasado desapercibida. Claro. Y de ahí entonces que mi investigación me impulsó a intentar transmitir al medio iberoamericano en qué consistía este case management. Bien. Entonces, ahora, a tu pregunta, yo diría que habría que empezar por cuáles son estos desafíos que tienen Bien. los sistemas judiciales y que terminan por justificar que aparezca esta idea de case management. Claro. Yo quisiera hacer una síntesis para no perderse en tantos datos. Pero básicamente yo diría que hay dos grandes cambios de paradigmas que nos pueden ayudar como un hilo conductor para entender cómo surge y por qué se desarrolla este case management en los distintos sistemas judiciales europeos y también en Norteamérica. Inclusive, el año 2017, la Asociación Internacional de Derecho Procesal hizo un congreso sobre case Sobre. management en China. Claro. Y nos dimos cuenta que no solamente era una preocupación de los países occidentales, sino que también los países del Asia también estaban interesados en integrar esta herramienta. Entonces, los dos desafíos que yo resumo en dos cambios de paradigma dicen relación, en primer lugar, con el cambio en los fines que se le asignan a los sistemas de justicia. Bien. Tradicionalmente, los sistemas de justicia han operado bajo el paradigma de un objetivo único. Y este objetivo único es obtener una decisión correcta. Me refiero a Bien. una aplicación correcta del derecho a unos hechos establecidos como verdaderos. No quiero entrar en la discusión sobre la verdad aquí en este momento porque lo que solamente relevar el punto de que ese ha sido el objetivo básico y sobre el cual en términos generales nosotros hemos operado. Y en el Claro. derecho comparado, lo que se observa es que ahora ya no podemos hablar de un objetivo único, sino que de una trilogía de objetivos, donde Ajá, además de la calidad de la decisión, los sistemas judiciales se ven compelidos a entregar decisiones oportunas o sin demoras indebidas y claro. adicionalmente a costos que no dejen fuera a parte importante de la población del acceso al sistema de justicia. Ahora, este cambio de objetivo único a un objetivo triple o tridimensionalidad de objetivos ha sido fuertemente reforzado por la jurisprudencia de las cortes internacionales sobre derechos humanos, me refiero a la Corte Europea en aplicación del artículo 6 de la Convención, y Claro. también existe reconocimientos de la necesidad de cumplir con tales objetivos
a propósito de la Corte Interamericana de Justicia y la aplicación del artículo 8. En ambos casos, en ambas convenciones, todas las garantías judiciales suponen previamente que haya un acceso a la justicia. Claro. Ese acceso a la justicia se ve fuertemente tensionado respecto de ciudadanos que no tienen cómo acceder a ella por problemas de recursos. Bien. Por esa vía se ha estimado entonces que los costos judiciales generan un problema de acceso a la justicia. Y Perfecto. adicionalmente, ya como una garantía más expresa y no implícita, tanto en la Convención Europea como en la Convención Interamericana se reconoce el derecho a una sentencia en un plazo razonable. Y eso se ha Exactamente. reconocido no solamente para materias penales, sino que específicamente también para materias civiles. En consecuencia, para hacer una síntesis respecto a este primer cambio de paradigma, hoy día los objetivos de los sistemas judiciales contemporáneos es entregar decisiones justas, oportunas y a bajo costo. Y la idea, esta idea se ha infiltrado en el concepto mismo de juicio justo. Es decir, el juicio justo requiere que se respeten las garantías del procedimiento y que permitan además obtener esta decisión con cierta calidad, oportunamente y a bajo costo. Entonces, esta es una primera cuestión que nos invita entonces a pensar en que los fines de los sistemas de justicia han evolucionado y ya, por decirlo de alguna manera, se requiere un producto mucho más refinado. Se requiere Claro. no solamente permitir que la gente obtenga una tutela efectiva de sus derechos a través de una sentencia que aplique correctamente el derecho a unos hechos también correctamente establecidos, sino que adicionalmente que esto se haga en forma oportuna y a costos que hagan accesible el sistema a toda la ciudadanía. Y un segundo cambio, que probablemente es el más relevante para entender la idea de case management, es que tradicionalmente se ha operado con una sola imagen sobre el funcionamiento del sistema de justicia. ¿Y cuál es esta imagen? La imagen es que pareciera ser de que el sistema de justicia opera para procesar un solo caso a la vez. Es lo que algunos han dicho, por ejemplo, que es una perspectiva atomizada. Es decir, Claro. y es precisamente la idea que nos transmiten los códigos procesales, las leyes en general procesales, y es la idea donde normalmente lo que está definido es un procedimiento donde dos partes discuten por un conflicto ante un juez. Claro. Entonces, bajo esa mirada, bajo esa perspectiva de que hay un solo objetivo, que es, yo decía, digamos que era el paradigma que ahora se ha abandonado, Claro. y más el entendimiento que el sistema de justicia opera para procesar un solo caso a la vez, hace que, en el fondo, pareciera ser de que respecto a este procedimiento, todos los recursos y todo el tiempo del mundo están a su disposición. Y Claro. esa, así, la formación jurídica nuestra nos ha Sí. empujado también hacia ese entendimiento. ¿Y cuál es el cambio? El cambio es que la realidad de los que enfrentan los sistemas de justicia, el gran desafío, es un verdadero drama. Es cómo procesar enormes cargas de trabajo. Esas cargas de trabajo están constituidas por una pluralidad de requerimientos, muchos requerimientos, y todos muy Claro. heterogéneos, donde conviven casos muy complejos con casos muy sencillos, muy simples de resolver, donde hay casos urgentes, donde hay casos que requieren una mayor discusión y un tratamiento un poco más pausado, Mayor. por ejemplo, Claro. relevantes que digan relación con derechos fundamentales, cuestiones de interés público, etcétera. Y en Claro. consecuencia, los sistemas judiciales requieren, bajo esta perspectiva de que tienen que hacerse cargo de esta masa, esta carga de trabajo, de tener o adaptarse para los efectos de poder procesar este conjunto de casos y a su vez a cada uno de esos casos poder entregarle un resultado bajo esa trilogía de fines que decía, que ya hablaba hace un momento. Entonces, Bien.
Esta idea entonces implica que el sistema deja de ser entendido en función de un caso individual, sino que en función de un conjunto de casos. Entonces ahí tenemos los dos cambios de paradigma, son los dos grandes desafíos que plantea o que con los cuales está conviviendo los sistemas de justicia contemporáneos. Y básicamente la gran respuesta a esto es que si queremos hacernos cargo de estos desafíos, necesitamos básicamente recurrir a criterios de racionalización. Y esos Bien. criterios de racionalización han convergido en la idea de la proporcionalidad. Es decir, si todos los casos no son iguales, sino que tienen diferencias en importancia, en cuantía, en complejidad, lo importante es que a cada uno de esos casos debe entregársele una cantidad de recursos, tiempo del tribunal, cantidad de discusión, etcétera, en proporción a su Sí. necesidad. Y aquí surge Exactamente. la idea de la justicia distributiva y no una justicia conmutativa. Y lo que se observa entonces es que el case management propone, dentro de una serie de otras cuestiones, un tratamiento diferenciado de los casos, donde sean los sistemas judiciales los que puedan determinar, naturalmente con la colaboración y cooperación con las partes, entonces, Sí. determinar cuál va a ser la asignación concreta de recursos que va a recibir cada caso según sus necesidades concretas. Bien. En base a esto que nos contás, se me ocurre una pregunta. ¿Cómo viene el case management a solucionar en primer lugar, esto de hacernos cargo que no es solamente un juicio en un tribunal, sino que son cientos de juicios en un mismo tribunal? Esto es fundamental cualquier psicólogo nos diría, primero tenés que reconocer el problema para empezar a tratarlo. Bueno, acá estamos reconociendo que tenemos un problema centenario o milenario, si se quiere, y que lo estamos empezando a tratar. ¿De qué manera empieza el case management a meterse dentro de esta problemática para solucionarlo? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? ¿Cómo es la metodología que se utiliza? Claro, a ver, en términos también generales, es imposible entrar mucho al detalle para no agotar la discusión en estos temas. Yo diría que esta idea dice, todo este cambio dice relación con una evolución que se ha producido, que se ha desarrollado en el tiempo. Bien. Y básicamente esto parte con la idea de que los casos son cosa de las partes. Es decir, comienza paradigma, la idea del. Un segundo, Ramón, que se cortó la transmisión y quedamos ahí. Ahí está volviendo. Okay. Me decía que básicamente, luego de la evolución, que básicamente. Yo diría que hay una evolución en tres tiempos, para hacerlo aún más resumido. Bien. El punto de partida, yo diría que vendría a ser el paradigma del Código de Procedimiento Civil francés de 1806, que coincide que el proceso en general es una cosa que pertenece solamente a las partes y en consecuencia los individuos también deben ser aquellos que deben conducir los procesos. Esa idea que se funda en una gran dentro de los jueces, que eran funcionarios de otra forma de la monarquía a fines del siglo XIX, con la ordenanza procesal civil austriaca de Franz Klein, que dice que reconoce que en el proceso también no solamente hay intereses privados en juego, sino que hay intereses públicos, y entre ellos una correcta aplicación del derecho.
Este fenómeno se le denominó entre nosotros publicismo. Y de la misma forma que el código francés en general influyó en distintas codificaciones, este código austriaco, la ordenanza procesal civil austriaco, también fue muy significativa y fue muy recepcionada en el derecho alemán, el derecho procesal alemán, y desde Alemania salta a Italia, y de la escuela italiana básicamente salta hacia todo el mundo. Me parece que nosotros todavía estamos en esa discusión, que ya está bastante añeja por lo demás, puesto que básicamente el gran ícono es esta ordenanza procesal civil austriaca de 1894 y el Código Procedimiento Civil Italiano de 1940. El problema, sí, perdón. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Espere, porque yo los últimos 2 o 3 minutos directamente no lo vi. No lo vi, no lo escuché, se me puso la pantalla en negro. Y estos últimos conceptos, que además me parecen básicamente interesantes, no los estoy pudiendo recibir porque se a mí. Yo lo veo bien. Yo estoy escuchando. ¿Vos me escuchás perfecto? Ahí nos dicen que los perdí, o sea que evidentemente hay alguna. Ahí piden por favor que repita porque se estuvo cortando bastante. Entonces no. Ya. De hecho, sigue como cortándose. ¿Se escucha ahora o todavía hay problema? ¿Cómo? No, ¿se justo. Escucha? Ahí escucho. Vale. Bien. Tenemos que acostumbrarnos. Estos son los problemas de la tecnología. Hay a veces dan estas interrupciones. Si ahora. Inmóvil. ¿Se escucha? Yo estoy tratando, estoy esperando porque la verdad que no logro conectar 10 segundos seguidos. ¿Ahora se escucha? ¿Qué dice? No se escucha ni se ve, ese es el problema. Lo escucho muy intermitente, entonces no se logra. Yo no sé la gente que está viendo si escuchan bien o quizás es un problema que tenga yo con mi conexión. Me gustaría que los que están viendo me digan bien si pueden escucharlo bien al doctor. A mí no me importa que no me escuchen, pero que te escuchen. Yo veo algunas anotaciones escritas ahí como en unos chats que dice que algunos dicen que lo escucha bien, otros que dicen que ven a García con interrupciones. Ahí parece que arrancó de vuelta. Yo por la duda estoy cerrando todas mis aplicaciones para que yo no estoy, moleste. Yo hice la conexión. ¿Ahora se escucha? Ahí se escucha. Bueno, ahí se escucha y se ve perfecto. Roguemos que sigamos. Voy así. A rebobinar. Por voy favor. A rebobinar para decir que esto responde a una evolución histórica. Es una evolución histórica que tiene tres grandes etapas.
Partiendo por la primera gran codificación en materia procesal civil, que es el Código de Procedimiento Civil francés de 1806. Ahí se plasmó la idea de un proceso de carácter más bien individualista y sobre todo liberal. Había una gran desconfianza en los jueces porque eran funcionarios de la monarquía, o bien eran los mismos jueces, pertenecían a esas clases sociales que la revolución pretendía desterrar. Y ese código de procedimiento civil francés en general tuvo mucha influencia en distintos países de Europa. Y los sistemas procesales se fueron configurando también bajo esta misma mirada. Sin embargo, este sistema empezó a mostrar falencias, problemas. Y esos problemas básicamente decían relación con que los procesos se alargaban demasiado, porque los procesos se hacían muy costosos y adicionalmente porque las diferencias que existían entre las partes, las diferencias reales que existían entre las partes en litigio, generaban desequilibrios donde el uso de mecanismos tácticos estratégicos dilatorios hacía que la parte débil, en general, tuviera que renunciar a los casos, o bien esta parte, la parte más poderosa, podía manipular la verdad o los hechos como habían ocurrido. Entonces, a partir de esa observación, es que aparece una reacción, un segundo hito, un segundo momento. Y eso está representado por la Ordenanza Procesal Civil Austriaca de 1894, obra de Franz Klein, donde básicamente lo que se hace es que se reconoce que en el proceso civil no solamente hay intereses privados, sino que hay intereses públicos que deben ser resguardados y que básicamente debe también los procesos servir para la aplicación del derecho a los distintos casos. Entonces, en consecuencia, aparece aquí la necesidad de que el juez cumpla una función de equilibrio en las partes y que adicionalmente pueda entonces conducir el proceso hacia ciertos objetivos, a lo menos de alcanzar una decisión correcta. Estas ideas influyeron mucho en Alemania, en el procesalismo alemán, y de ahí, del procesalismo alemán, se generó también una gran recepción por la escuela italiana. Y esto decantó entonces en el Código Italiano de 1940. Y una tercer hito y final dice relación con las reglas de procedimiento civil inglesas, las llamadas Civil Procedure Rules, que establecen entonces por primera vez en Inglaterra un código de procedimiento civil y en el cual todo gira, todo gira, todo el procedimiento es case management. ¿Y cuál era el objetivo que se pretende con esas reglas? Es asegurar un acceso a la justicia para todo el mundo. Y para ello, entonces, el gran objetivo, el objetivo predominante, el overriding objective de las Civil Procedure Rules, es que se permita que los tribunales puedan tratar justamente los casos y a un costo proporcional. Bien. Y entonces ya hay una mirada de conjunto, hay una mirada de cómo el sistema se va adaptando y va procesando los diversos casos para conducirlos a aquella respuesta que sea más adecuada a las necesidades concretas que plantea el conflicto. Y desde Inglaterra en general, esta experiencia no fue la primera de Inglaterra. Esta experiencia ya existía en otros ordenamientos procesales. Por ejemplo, en las reglas federales de procedimiento civil de Estados Unidos, la regla 16 establecía también la idea del case management. También, paralelamente, en 1976, el código nuevo, el código de procedimiento civil francés, establece también una forma de case management a través de la inserción
y el fortalecimiento de la figura del juez de instrucción, el juez de la mise en étape, que se dedica a la preparación del caso. Y a partir del código de 1976 en Francia, también se va generando una serie de mecanismos que permiten entonces conducir los casos a su propio ritmo, de acuerdo a su propia natura, a sus propias complejidades, de acuerdo a sus propias características. Y así, por ejemplo, la gran institución, a propósito de lo que tú preguntabas, en Francia es la de los contratos procesales. Es decir, la idea de que las partes pueden acordar normas de procedimiento para los efectos de que se produzca la tramitación de su caso, y el juez se transforma en un supervisor de estos contratos procesales, y en lo cual los tiempos y las distintas etapas procesales se van definiendo también por su complejidad, importancia, cuantía y urgencia. Entonces, también en Francia, fíjate, ya el año 1975-76, también estaba avanzando hacia la idea de un juez que no solamente aplicaba la pauta de la ley para todos los casos en forma igual, sino que se trataba también de distinguir. A una solución ajustada a sus necesidades, ajustada a su complejidad, ajustada a su urgencia, ajustada a su importancia. Entonces, esas ideas que ya he nombrado Inglaterra, ya nombré también Francia, nombré Estados Unidos, en general hoy día forman parte, yo diría que es la del conjunto de casos. La idea es entonces poder entregarle a cada uno de ellos, a cada uno de esos casos, lo que le corresponde de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahí aparece muy fuerte la idea de proporcionalidad y de la justicia distributiva, entendiendo que tras la única forma de poder hacerse cargo de esta complejidad de poder procesar tantos casos y entregarle a cada uno de ellos, una respuesta con estas características de calidad, oportunidad y economía, es entonces que alguien se haga responsable de la litigación. Y ese alguien es el sistema judicial. Y el case management hoy día es en consecuencia eso. Es donde el sistema judicial en su conjunto y los tribunales en los casos particulares los que van entonces preocupándose de hacer esta resolución de las controversias utilizando el mecanismo que aparezca más adecuado a las propias características del conflicto. Entonces, yo diría que ahí está entonces cómo se va conformando esta idea de case management y cómo, por supuesto, tras de esta idea, lo que hay es más que una propuesta teórica, es una adaptación de los sistemas judiciales para hacer frente a desafíos contemporáneos y que tradicionalmente forman, es lo que en otras partes se habla de la crisis del sistema de justicia y que entre nosotros esa crisis toma el nombre de reforma. Bien. Bueno, le agradezco que haya bancado, que tuviera que salir y volver. Estuvo solo durante un rato y la verdad que yo preocupado porque no le podía hacer preguntas. Pero excelente, excelente los conceptos. La pregunta que me surge ahora es, hablando de case management, entonces podemos decir, a ver si, como para bajarlo un poco, no tan teórico, para hacerlo un poco más pragmático, podemos decir que el case management es la forma en la que tanto jueces como las partes se apoyan entre sí para llevar a cabo un juicio más correcto de acuerdo a las circunstancias del caso mismo.
Es Exactamente. decir, adaptar el procedimiento o el proceso a las circunstancias particulares del caso. Exactamente. ¿Y cuáles son los requisitos, los principios que requiere el case management? Bueno, en general, para poder hacer esto se requieren varias cosas. De hecho, Ajá. el case management, por así decirlo, articula una serie de tendencias actuales que nosotros probablemente hemos escuchado en forma aislada. Por ejemplo, la idea del proceso dúctil, la idea del proceso flexible. O Claro. también, por ejemplo, la idea de la cooperación. O la idea de la proporcionalidad, de la misma forma. Eso. O el tratamiento diferenciado de casos. Bueno, A eso me refería. el case management, quiero que esto se entienda, digamos, con toda claridad. El case management se justifica si es que se quieren lograr esos fines. Claro. El case management es un instrumento, es un mecanismo, es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Y tiene por Claro, objetivo tal cual. hacerse cargo de estos desafíos, de poder entregar en general a la ciudadanía respuestas de calidad oportuna y económica, y también para el conjunto de casos, y no solamente para unos pocos. Entonces, de ahí que el case management propone una organización donde es fundamental que la información fluya desde etapas muy tempranas en el caso. Mientras más temprana se tenga la información, es posible identificar de mejor manera cuáles son las particulares, cuáles son estas características especiales del caso, para los efectos de luego poder derivarlo a la forma de solución que sea más adecuada a esa realidad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se captura esa información en etapas tempranas? Hay distintas herramientas. Por ejemplo, yo diría que una de las herramientas más típicas de case management son las conferencias previas, es decir, Bien. reuniones que son más informales que las audiencias que sostienen las partes con sus abogados y el Claro. juez, y en el cual logran, en una interacción más informal, identificar qué es lo que verdaderamente está controvertido y cuáles son las medidas necesarias para que el caso se vaya desenvolviendo dentro de cierto ritmo. Claro. Surge también, perdón. Surge también aquí esta parte del proceso previo, que sería la evidencia de la prueba en la cual las partes se muestran cuáles son las pruebas que cada uno tiene en base a la buena fe que debe primar en el juicio. Claro, o sea, en general, esto no es tanto un discovery en el sentido de revelar la prueba en forma anticipada. No, no es tan Sí, necesario, sino sí. que la idea es que tanto las partes como el juez estén completamente y debidamente informados tempranamente de cuál es la verdadera complejidad y urgencia del caso. Bien. Entonces, para eso hay distintos mecanismos. Yo ya hablaba de la conferencia, que tiene por objeto, en el fondo, identificar cuáles son las cuestiones de hecho controvertidas, cuáles son las complejidades que plantea desde el punto de vista legal o de derecho, y a partir de eso, entonces se puede lograr una mejor distribución del tiempo necesario para procesar completamente ese caso, tomando siempre en consideración que hay otros casos que también están en una suerte de fila de espera, esperando también su turno para ser atendidos. Una Claro. segunda herramienta muy interesante es la idea de los contratos procesales que ya enunciaba y que están en el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil francés, que en el fondo son verdaderos acuerdos celebrados entre las partes con el juez en la etapa preparatoria, con el objeto de definir plazos personalizados y Claro. para poder acordar o consensuar un programa de actividades en el cual se combina los intereses privados de los litigantes con algunos intereses públicos. Estos contratos procesales
que ya tienen bastante data, son del año 1976, son contratos procesales individuales, es decir, entre las partes en conflicto y el juez, o protocolos de procedimiento, o contratos colectivos. Se perdió un poco. ¿Se perdió algo? Sí, fueron 2 segundos. Ok, son los contratos colectivos o protocolos de procedimiento que celebran básicamente las agrupaciones de abogados con los tribunales y las cortes para los efectos de ir definiendo distintos aspectos sobre ciertos procedimientos. Y eso permite una adaptación muy rápida, lo que implica entonces que los procedimientos tienen que ser necesariamente flexibles. Ahora, la idea de contratos procesales se incluyó en forma expresa en el Código de Brasil del año 2015 y que entró en vigencia el año 2016. Entonces, digamos, esta idea de los contratos procesales, de que sean las propias partes las que puedan también incidir en la identificación de las características y complejidades del caso y que pueda ser tratado entonces a su verdadero ritmo, pero a la vez impidiendo de que esto se haga en forma desproporcionada, ocupando recursos excesivos. Y entonces la figura del juez aparece en resguardo del interés público. Bien. Lo interesante es que aquí desaparece la lógica de juez activo, partes pasivas, que es la idea de los sistemas inquisitivos, o la idea de partes activas y juez pasivo, que es la idea de los sistemas adversariales. Aquí lo que se configura es un nuevo paradigma, que es juez activo y partes activas. Y incluso yo diría que el último granito en este desarrollo lo constituye las reglas del European Law Institute, del Instituto Europeo de Derecho, con UNIDROIT, que hicieron las reglas sobre procedimiento civil transnacional. Y la hicieron con el objetivo entonces de intentar unificar el derecho europeo. Y ahí se establece un solo gran principio procesal, que es la cooperación leal. Y porque la única manera de poder obtener estos objetivos, de poder enfrentar estos desafíos, es poniendo a toda la gente a tirar la misma carreta. De otra manera se hace imposible. Y eso hace entonces que se establezcan, por ejemplo, obligaciones que deben cumplir las partes, bajo sanción en caso de incumplimiento, se hacen operativos los deberes de lealtad, de buena fe, se impide que los procedimientos ocupen recursos en forma desproporcionada a través de la limitación de las actividades dilatorias o estratégicas o de mala fe. Entonces, si te das cuenta, digamos, esto implica que el sistema judicial y los jueces se hacen responsables de la gestión y el control de la litigación, pero en coordinación y cooperación con las partes. Claro. Bueno, me sacaste una de las preguntas que tenía para hacerte, que era justamente esto. El case management, ¿quién lo lleva a cabo? Es decir, tenemos un juez que dispone cuál va a ser el juego, o tenemos a todos, tanto juez como las partes, que en esta audiencia o en esta reunión que vos decías antes, convienen de forma leal cuál va a ser el rol de cada uno y qué es lo que va a buscar cada uno, incluso conviniendo los plazos y demás. Es decir, no queda el juicio en cabeza del juez, sino que queda en cabeza de todos, y el juez simplemente pasa a ser un rector de que esas reglas que se pusieron en un principio se cumplan, y que si eventualmente pudiera llegar a resultar de imposible cumplimiento, o que siempre hablando en el marco de la buena fe procesal de las partes, que alguno encuentre alguna dificultad en el camino y pueda ser subsanada incluso durante el desarrollo del proceso. Así es. Y fíjense que, por ejemplo, perdón. Sí. No, te estaba interrumpiendo, pero por ejemplo,
Imaginémonos así en muy poco tiempo un proceso bajo el Código de Procedimiento Civil inglés. Por ejemplo, ellos tienen, antes de que el caso se judicialice, antes que ingrese una demanda o una medida cautelar al sistema de justicia, ellos tienen que cumplir con lo que se denominan las pre-action protocols. Es decir, tienen ellos que intercambiar cierta información previa en vísperas a que el caso puede llegar a ascender hasta un juicio. Si en ese proceso, que es anterior al juicio, que es anterior a la judicialización del caso, las partes logran un acuerdo, bueno, el caso se termina. Si las partes no logran llegar a un acuerdo y en definitiva tienen que ingresar una demanda al sistema judicial, las partes tienen que llenar, además de la demanda, un formulario. Ese formulario permite identificar si la causa es simple, si la causa es de mediana complejidad o si la causa es compleja. Y en esa Bien. determinación, entonces, se ocupa la información que las partes proporcionan en este formulario y que el juez supervisa. Y el juez, a propósito, y las partes hacen sugerencias y van Sí, diciendo claro. que esto le corresponde este tratamiento y justifica por qué. Y si el juez estima correcto, entonces va a situar, va a asignar a location, se llama, un sistema de asignación, a un track, que puede ser small claim, que es un caso corto o simple, fast track, que son los casos medianos, o multitrack, cuando es un caso más complejo. Complejo. Entre ellos, estas asignaciones originales, las primeras asignaciones provisionales, pueden ir cambiando a medida de que el caso va mutando, por ejemplo, porque Claro. la complejidad se hizo mayor o la complejidad, por el contrario, disminuyó. Claro. Y ya una vez que el caso se está procesando, dentro de alguna de estas tracks o vías para procesar los casos, el juez tiene algunas facultades para ir moldeando el caso. Eso se llama procedimiento de sastrería, como un sastre que está haciendo un traje a la medida. Y lo Exactamente. interesante entonces es que en ese sentido, los jueces no solamente están custodiando que el caso de las partes sea correctamente procesado, sino que además están haciendo un resguardo y una preocupación para que los recursos alcancen para todo el resto de los casos. Exactamente. En Exactamente. Francia, este mismo proceso en Francia sería de que las partes le proponen al juez un contrato, un convenio, muy similar a lo que sucede en la justicia arbitral, pero esta vez en la justicia pública. Y si el juez acepta este calendario que ha conversado con los abogados, que ha conversado con las partes, determina también cuál es la complejidad del caso, cuál es la importancia y cuál es la urgencia del caso. Y también tienen tres tracks: el circuito corto, o circuit court, el circuito mediano, circuit moyen, y el circuit long, o circuito largo. Y dentro de ello, adicionalmente, se permite que las partes puedan ir consensuando y coordinándose para los efectos de ir desarrollando las actividades necesarias para el desarrollo del litigio. Entonces, Bien, al bien. final del día, lo que existe, lo que se está configurando, son sistemas procesales donde, en el fondo, se requiere, se necesita la colaboración de ambas, tanto de las partes como, por supuesto, la del juez, quien asume la responsabilidad, entonces, por este procesamiento del conjunto de casos y los jueces en los casos individuales, para cumplir con estos fines del sistema. Esto significa Claro. poner en la operatoria misma del sistema, en la misma operatoria del sistema, un responsable del desarrollo de los juicios. Y como tú decías bien, Matías, el juicio ya no es una cosa de partes, no es una cosa del juez, si es una cosa compartida entre el juez y las partes. Claro, en síntesis, es venir y hacernos cargo de lo que siempre se propuso de la buena fe procesal. Y es decir, plasmarla en un sistema de proceso también. No solamente la buena fe en cuanto a no entorpecer la labor del otro, sino en cuanto a mejorar la labor de todos para el fin, que en definitiva es como vos decías al principio de esta charla, buscar
el mejor resultado en menor tiempo y consumiendo los menores recursos. Ahora, se me plantea la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer esto con los códigos redactados de la forma en la que están redactadas en la actualidad, tanto en Chile como en Argentina? No sé cuál es tu conocimiento de los códigos de Argentina, me imagino que sí, pero son, en la mayoría de las provincias son similares. ¿Se puede lograr esto o tenemos que propender una reforma y darle algunas herramientas al juez para que lo habilite, no para que lo cierre? Sí, yo creo, Matías, que, por ejemplo, en Argentina es súper interesante. Yo conozco el anteproyecto, ya entiendo que es un proyecto que está por aprobarse, que es el de Tucumán, y también Ajá. el de Chubut también tiene normas de Bien. corrupción, tiene normas de proporcionalidad, tienen normas que dan, permiten flexibilidad, tienen normas que admiten que las partes puedan ir adaptando el procedimiento también, y en el fondo va generando esto un completo nuevo rol de juez. Entonces, yo diría que nosotros vamos a tener que, por así decirlo, de alguna manera, lidiar probablemente durante mucho tiempo con una cultura que más tradicional, una forma de entender el procedimiento judicial bajo esas coordenadas que te hablaba hace un rato, al principio. O sea, yo te decía que el proceso era siempre entendido con una sola finalidad. Y en consecuencia, el resto no importa, no importa el tiempo, no importa tampoco los recursos económicos de las partes, no, eso no interesa. Y tampoco, y también un proceso que se afincó en la idea de que hay un proceso que los jueces es como si tuvieran, es cosa que tú pienses en los códigos. Los códigos te reflejan esa imagen de que se trata de un proceso y a través de esa idea, básicamente en lo que significa la formación jurídica, es tremendamente proceso céntrica y bajo la idea, digamos, de un Claro. procedimiento atomizado, o sea, la idea de que se está procesando un solo caso a la vez. Y eso, en el fondo, nos deja, hace que no pensemos, que no consideremos que hay otras personas que también están exactamente en nuestra misma situación y que requieren también el servicio de justicia. Claro. Solamente para terminar la idea, en el año 99, un profesor, Adrián Zuckerman, dirigió una mesa dentro de un congreso internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y recogió las diversas situaciones de distintos países del mundo y terminó redactando un libro que se llamó Justicia Civil en Crisis. Eso fue el año Ajá. 1990. 20 años después, el año 2019, a mí me invitaron a participar en un congreso también a nivel internacional, donde el título era La muerte de la justicia civil. Es decir, Bien. si no logramos adaptar los sistemas de justicia, estamos hablando de una adaptación prácticamente en términos darwinianos, de sobrevivencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que el público, la ciudadanía en general, ya no va a continuar entendiendo el sistema de justicia y los procedimientos civiles como lo entendemos actualmente, sino que van a pasar a Claro. ser pieza de museo. Y yo diría que la pandemia es la última señal de alerta para que podamos entonces corregir esa situación. Ya los sistemas judiciales y los procesos, en especial los procesos no penales, estaban siendo fuertemente cuestionados y tensionados por fenómenos y tendencias muy importantes, como la privatización de los sistemas de resolución de conflictos, la automatización y sobre todo la especialización de los tribunales, donde teníamos entonces una justicia tremendamente fragmentada. Entonces, si no Claro. logramos incorporar mecanismos que permitan adaptar los sistemas judiciales rápidamente a las necesidades sociales, a las exigencias económicas, a las tecnologías disponibles, vamos a terminar viendo un procedimiento civil en un museo. Yo te hablaba Ahí. de este, que es la idea de la justicia civil en crisis, y la verdad es que probablemente yo diría que esa es una opinión muy compartida a nivel
global. Todos los sistemas de justicia están viviendo enormes cambios, tienen que enfrentar enormes cantidades de trabajo, se han reconocido muchos derechos, se han desarrollado muchas áreas donde también el derecho los ha cubierto con protección y en consecuencia se han abierto muchas áreas de litigiosidad. Ajá. Y en consecuencia, adicionalmente, han aparecido en el derecho comparado estas tendencias que yo hablaba antes de que cerráramos el primer bloque, esta idea de, por ejemplo, la privatización de los sistemas de justicia. Esto significa que hay sistemas privados, empresas privadas, que están ofreciendo sistemas de resolución de conflictos y a través, por ejemplo, de la tecnología. Ajá. Y es lo que se conoce como online dispute resolution, o la resolución de disputas online. Claro. Y en la incluso hay mecanismos que son tremendamente exitosos. Por ejemplo, uno de los mecanismos en Francia, por ejemplo, hay una página que se llama justice.cool. Cool, así como algo de muy en onda. Y el año antepasado había procesado más de 700.000 casos. Ajá. A un costo superior a 50 euros. Ajá. Entonces, y ese, cada vez todo eso va creciendo. Eso, y en consecuencia significa que la gente, las personas, tienen esos conflictos, tienen necesidades jurídicas insatisfechas, no encuentran en el sistema estatal una respuesta adecuada, y entonces empiezan a florecer estos sistemas más sencillos. El eBay, que es este gran distribuidor de productos, también tiene un sistema de resolución de conflictos que hace unos años atrás había resuelto 6 millones de conflictos. Claro. Internamente. Claro, entonces, la pregunta es, a modo... Si no se activa... disculpa, Matías. Esto es como el fútbol. Si no sentimos que nos están respirando detrás y que tenemos que movernos, como te decía, es muy probable que el sistema de procedimiento civil se va a ver muy afectado, va a continuar debilitándose, y tras eso hay una serie de otras consecuencias y otros problemas. Claro. La pregunta de la consulta que se me ocurría a partir de estos ejemplos que vos estabas dando es, esto estamos hablando de sistema de justicia privada, ¿verdad? Sí. El Justice School. ¿Cuál es la validez luego para su ejecución, para la ejecución de un de una sentencia o de un acuerdo? No sé cómo se llegaría al resultado final. Sí. Ahí es interesante porque en el fondo, como todos los estados se ven que es imposible cubrir a todas las necesidades de la población, entonces se han ido desarrollando sistemas de mediación y arbitraje online. Ajá. En el caso específico del donde además hay una ley que reconoce, que le da fuerza ejecutiva, posibilidad de ejecución a estos acuerdos logrados. Y entonces, es muy interesante, si te das cuenta, por ejemplo, esta idea de la privatización, del arbitraje, de la mediación, donde está muy fuerte entonces la interacción de las partes, tanto en la definición misma del procedimiento, como en las soluciones que puedan arribar las partes finalmente en el caso, esos mismos sistemas están siendo incorporados en los sistemas de justicia pública como una forma de reacción, de responder, y en el fondo hacer lo mismo, como un espejo que responde un poco más tarde, un poco más lento, con un poco más de burocracia, pero que en definitiva tiende a reflejar lo mismo. Por ejemplo, en Francia, los jueces, o sea, perdón, las partes pueden pedir que el juez resuelva como un árbitro arbitrador, como un amigable componedor. Sí, sí. Y esto es un fenómeno que dice relación con que hay una contractualización del procedimiento y hay una vuelta a lo que sería el consensualismo al interior del sistema judicial en búsqueda de flexibilidad y en búsqueda de legitimidad.
Bien, te hago una de las preguntas que habían hecho en el video anterior, es ¿cuáles serían las pautas generales u objetivas que puede señalar para delimitar en este sistema el rol del juez, en su rol activo para evitar sesgos o intervenciones que favorezcan eventualmente a alguna de las partes? Ya que suele decirse que los sectores formalistas que se hacen llamar garantistas es que un juez con atribuciones es un juez parcial. Sí, eso es bien interesante. Yo diría que es una pregunta que me he enfrentado varias veces, es un tema recurrente entre nosotros. Y la verdad es que el consenso que se ha arribado es que imparcialidad no significa pasividad. Claro. Y en consecuencia, la posibilidad de adaptar el caso a sus necesidades concretas y la intervención del juez está básicamente observada o básicamente se enfoca en realidad no tanto en en el problema en los cuales nosotros hemos estado enfrascados durante mucho tiempo, que son lo que uno llama poderes de dirección material del proceso o la prueba de oficio o el juez que anda buscando que es un investigador. Yo diría que Claro. el case management aquí no está apuntando a esa problemática. En el case management el juez está dotado de una serie de facultades para ir resolviendo ciertos asuntos, pero siempre en colaboración con las partes. Es decir, si las partes logran proponerle algo que sea proporcional a sus necesidades, el juez lo va a aceptar. Exactamente. Y el juicio lo que se pretende hacer es que sea, en definitiva, un evento que sea, digamos, que permita que las partes puedan discutir, presentar las pruebas que sean las necesarias para resolver las cuestiones controvertidas y nada más, evitando aquello que es superfluo, aquello que demanda gastos innecesarios, aquello que demora el proceso en exceso. Y en consecuencia, lo que existe es, yo diría que hay tres modelos. En el sistema federal norteamericano, la regla 16 es una regla dentro de muchas reglas de ese código, que ahí establece todo el case management. Originalmente, estas reglas son de 1938. Originalmente esa regla tenía un párrafo. Hoy día tiene tres hojas. Se ha ido Bien. modificando en el tiempo. Y la idea del case management también ha ido recogiendo Claro, a hay propósito de un... las prácticas, las mejores prácticas se han ido normativizando y se han ido incorporando al case management. Se ha ido incorporando en forma clara la idea de la proporcionalidad, se ha ido incorporando también en forma clara, incluso en la regla 1, la idea también de que el proceso tiene que ser administrado con el objetivo que se pueda alcanzar una decisión justa, económica y rápida. Entonces, ahí tenemos una sola norma que entrega una gran discreción a los jueces para ellos ir moldeando los procedimientos, donde también se incorporan, pero en mucha participación de las partes. La idea misma de la conferencia, de reunir a las partes frente al juez, implica preservar también una incidencia de las partes en las decisiones judiciales. En otros estados de Estados Unidos, como por ejemplo en California, existen las Joint Case Management Statement o declaraciones conjuntas de case management, donde las partes antes del juicio se ponen de acuerdo en cómo tiene que ser tramitado el caso, muy similar a los contratos procesales franceses. En Inglaterra, todo el código de procedimiento civil está hecho para que los jueces hagan case management. Bien. En consecuencia, está todo organizado para que sean los tribunales o el sistema judicial respecto al conjunto de casos y los tribunales y los jueces en los casos particulares los que puedan asegurar que a las partes le van a dar un tratamiento justo del caso y a un costo proporcional. Eso dice el Overriding Objective de la regla 1.1 del sistema procesal civil inglés. En cambio, en Francia, este case management está más diluido. Está tanto los principios directores del procedimiento, que son el artículo 1 al 24 del Código de 1976, y en los artículos 764 y siguientes, que regula básicamente lo que se llama la preparación del juicio ante el juez de la puesta en estado o de la mise en étape,
y en el cual hay a lo menos tres grandes herramientas. Está la idea de los contratos procesales, está la idea de los circuitos de procedimiento, que yo hablaba que hay un circuito corto, mediano y largo, y adicionalmente un conjunto de poderes o potestades judiciales que pueden ser incluso otorgadas por las partes, como lo que te decía, que es la posibilidad de que las partes le digan, señor juez, quiero que usted actúe en este caso como un árbitro Claro. y que decida en conformidad a la equidad. Claro. Entonces, si te das cuenta, es algo que para nosotros es muy extraño, porque son las partes las que están definiendo el poder del juez. Claro. Ahora bien, esto yo entiendo que proponer una herramienta así tiene riesgos y entiendo que hay desafíos detrás de ello. Y por eso que en mi investigación y en general en lo que he escrito, me he preocupado de hacer visibles estos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Yo diría que fundamentalmente se resumen en que no existe una comunidad respecto de los fines que alcanzar. Y en consecuencia, los jueces tomen decisiones en base a intereses propios y no a base al interés del sistema. Y por lo mismo también, las partes, también, que son las que más se preocupan por la actividad de los jueces, también tienen que estar sujetos a la misma regla. Claro. Entonces, es Sería esa comunidad de fines la que en el fondo debiera orientar el case management. Pero, por supuesto, hay en Chile hay una investigación empírica de un colega que trabaja conmigo, que hizo recientemente su tesis doctoral en Stanford, y Claudio Fuentes se llama, y Claudio observa cómo en Chile hay formas, manifestaciones lógicas de case management en un país donde recién la idea de case management está generándose. ¿Y Claro. por qué se ha generado esto? Bueno, porque hay algunas áreas de nuestro sistema de justicia que transformaron los sistemas escritos a orales, y entonces la idea misma de generar audiencias, de reservar tiempos especiales de los jueces para el tratamiento de un caso, hace que el manejo del tiempo se vuelva crucial. Y en consecuencia los sistemas van casi como una pulsión, van reaccionando y van adoptando estos mismos mecanismos. Entonces, por así decirlo, yo diría que este es un fenómeno de adaptación de los procedimientos tremendamente interesante y que probablemente incluso nosotros podríamos encontrar en manifestaciones o lógicas de esto en muchos de nuestros sistemas, incluso los no reformados. Claro. Me surge un problema que podría llegar a ocasionar, a ver qué es lo que te parece a vos, ¿no? No podría derivar en un juez que desarrolle una teoría del caso y lleve el proceso hacia donde él consideró desde un principio y no hacia donde realmente las partes lo quieren llevar. ¿Cómo se solucionaría esta situación? Sí, ese es, yo diría que esa es probablemente uno de los riesgos que existe. Yo no puedo dejar de pensar de que eso es un riesgo posible. Es decir, que sobre la teoría del caso de las partes surge una tercera categoría de casos y en ese sentido, digamos, el juez desconsidere los argumentos e inclusive las propuestas probatorias de las partes. En general, yo diría que esto en los sistemas donde el case management funciona en forma mucho más explícita, con normas jurídicas que lo regulan y autorizan todo este tipo de actividades, yo diría que en general los jueces no intervienen en los juicios. Digamos, si el caso llega a juicio, si el caso logra llegar a juicio, porque es necesario, hay una controversia sustantiva en materia de hechos que requiere entonces que se dé la comprobación, en general los jueces no intervienen. No intervienen, estoy hablando en general, porque sí hay jueces que preguntan mucho, y estoy pensando en el juez alemán. El juez alemán es un juez donde el juicio se desarrolla en un conjunto de audiencias que se van desarrollando en el tiempo y donde el juez es el que interroga a los testigos. Los abogados interrogan en forma muy excepcional. Claro. Entonces, yo diría que en los sistemas donde opera este mecanismo,
La verdad es que la limitación o la limitación de las pruebas ofrecidas por las partes, por ejemplo, o la incorporación de pruebas por parte del juez a través de actividades oficiosas de investigación y producción de pruebas de oficio, yo diría que por lo menos no es el gran problema que se da en la operatoria. Aquí hay digamos, aquí está más bien la idea de que el juez se transforma en un racionalizador. Está racionalizando los distintos problemas, entendiendo, como ya he dicho varias veces, que es esencial para el sistema, para una buena calidad de la justicia, incluso la individual, que es procesar correctamente este conjunto de casos. Hay una cierta, nosotros no nos hemos preocupado de que muchas veces las decisiones de un caso tienen efecto en otros casos. Y en consecuencia, los jueces en un sistema de case management básicamente conservan una naturaleza bastante adversarial en el juicio. Y lo que hacen es que, más que incorporar una tercera teoría del caso, a lo menos en la práctica, a lo menos en la práctica, ellos dejan que, digamos, su labor es que las partes se concentren en lo que es verdaderamente controvertido. Y una vez que está definido eso, entonces que las partes son libres para rendir las pruebas para probar las teorías del caso que están en competencia. Perfecto, sin la intervención directa del juez. Sin la intervención directa. La otra pregunta, para ya que nos debemos a nuestro público, la otra pregunta que nos había quedado pendiente del video anterior es, más que una pregunta, es un pedido. Si puede dar ejemplos de management que permita sentencias a bajo costo. A ver, yo diría que en términos generales, y esto yo hablo en términos generales porque mi investigación me permite concluir de que el case management, si bien es cierto, comparte rasgos y características comunes, hay herramientas y mecanismos que son muy similares o que son equivalentes funcionales. No todos son exactamente lo mismo, entonces hay ciertas diferencias. Entonces, yo diría que, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, para poder, digamos, el gran problema que ha tenido Inglaterra ha sido el problema de los costos del sistema de justicia. Hay un profesor de Cambridge que se llama Neil Andrews, que decía que los procedimientos son como un hotel de lujo. En principio, todos pueden entrar, pero pocos pueden pagarlo. Entonces, para Inglaterra, en general, el problema de los costos ha sido tan esencial que yo diría que buena parte del case management que se hace es un case management para rebajar los costos. Es decir, la necesidad de poder ampliar la oferta de acceso a la justicia a través de la baja de los costos que implicaban los procesos judiciales que eran manejados exclusivamente por los abogados. Entonces, desde esa perspectiva, entonces el case management busca, ya quedó claro, digamos, que el case management es un medio, un instrumento, un mecanismo y no un fin. Pero el case management, entonces, las herramientas de case management lo que buscan para ir reduciendo estos costos es identificar, por ejemplo, aquellos casos que pueden ser solucionados a través de un acuerdo. Adicionalmente, en los casos se preocupan de identificar tempranamente cuáles son los verdaderos hechos que están en disputa, cuál es su nivel de complejidad. Y en consecuencia, la reducción de los costos, en términos generales, se produce por distintas vías, a través de, por ejemplo, ir depurando el conflicto, a través, por ejemplo, de ir conduciéndolo hacia el track adecuado, es decir, si el caso es sencillo, va a un track con un procedimiento mucho más acotado, con una mayor limitación en determinado tipo de actividades procesales, o si el caso requiere otra cosa, bueno, va a otro track, etcétera. Pero
Si estoy entendiendo bien la pregunta, en términos generales, yo diría que el gran mecanismo es que los jueces se hacen responsables de eso. Claro, ahí está. Los jueces se hacen responsables de cómo poder ir configurando los procedimientos de la forma que más se ajusten a esto. Pero lo y la gran herramienta aquí pasa a ser la proporcionalidad. Entonces, yo diría que no hay una. El case management, evidentemente, no es una varita mágica que pueda solucionar todos estos problemas. Es una forma de ajuste. Pero en general, yo diría que, por ejemplo, los casos que se llamarían de poca cuantía, pequeñas causas, Sí, etcétera, claro. en términos generales, los sistemas comparados están avanzando a sistemas de tramitación en línea. Y para ello hay la experiencia, yo diría, más interesante, por lo menos, que yo conozco, es la inglesa con el sistema Small Claim. Yo diría que El que es muy nombre. interesante. Son procedimientos que además pueden ser operados por las personas, sin necesidad de abogados. Claro. Y eso, claro, a nosotros, yo soy abogado, puede que nos complique, pero en definitiva, también tenemos que entender que el abogado forma parte de un costo de acceso al sistema. Entonces, hay algún tipo de casos que probablemente lo que se requiera es que sean las propias partes las que puedan conducir su caso. Y los procedimientos, lo interesante de los procedimientos online, por lo menos los más desarrollados que yo conozco, es que tienen incorporada una lógica que hace que en el fondo sea muy amigable. Claro. Voy a poner un ejemplo, pero a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero yo en teoría podría decir que si yo estoy contigo en un litigio, yo podría decir que uno más uno es tres. En la lógica de un sistema eso no es posible. Tú no vas a poder avanzar si no es uno más uno, dos. Entonces, el procedimiento está incrustado dentro de lo que es estos formatos de resolución de conflictos. Y en consecuencia hacen que sea mucho más fácil que las partes puedan operarlo por sí mismos sin necesidad de acceder a un abogado. Claro. Ahora, los costos de justicia, yo diría que es una preocupación que entre nosotros probablemente no está tan presente, pero que a mí me ha tocado estudiarla más bien desde la perspectiva del usuario y no de los costos que genera para el Estado o para el sistema, sino cuántos usuarios quedan fuera, porque en definitiva no tienen los recursos como a poder hacerlo, y los sistemas de ayuda legal, de asistencia legal, de asistencia gratuita para personas que no tienen este tipo de posibilidad de poder costearse un abogado de confianza, en términos generales, todos estos sistemas son bastante deficientes, a lo menos no logran dar respuesta a todos los casos. Acá hacen una última consulta. Plantean si la denegatoria de una producción de prueba de una producción probatoria, prueba probatoria. A ver, vamos de vuelta. Si la denegación de una producción probatoria por superflua, por ejemplo, una pericia que el juez considera que es impertinente, superflua o se puede producir por otros medios, ¿podría ser una conducta propia de un juez que aplica case management? Claro, si es excesiva, si es desproporcionada, si no es necesaria, claro que sí, porque en el fondo, fíjese que la idea misma. De hecho, estaría evitando incorporar costos al juicio que quizá considere que no son necesarios y así hacerlo más, abaratar en costos. Claro, porque por ejemplo, nuestra propia idea tradicional de pertinencia o impertinencia. Cuando la prueba es excluida por impertinencia, es porque básicamente la prueba no nos sirve, no ayuda para la solución o para la determinación de los hechos. Claro. Y incluso nosotros tenemos mecanismos, por ejemplo en Chile, tenemos mecanismos de exclusión probatoria que permite excluir pruebas pertinentes, como por ejemplo cuando es sobreabundante. Claro. Por ejemplo, cuando se refiere a hechos públicos y notorios. Claro. Entonces,
nuevamente que es pertinente, es decir, que podría servir, pero que se puede prescindir de ella, puesto que o bien hay mucha prueba sobre ese punto y es necesario limitar en algún momento esta posibilidad. Y luego también está, digamos, de cierto hecho público y notorio, donde producir las pruebas en realidad produce una serie de desequilibrios, porque no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en las pequeñas causas, en algunos sistemas, la pericia tiene que ser muy justificada. Por ejemplo, porque la pericia es una prueba de alto costo, de alto valor. Sí. Luego de eso, si la pericia es aceptada como medio probatorio, se hace primero un trabajo exclusivamente para los efectos de determinar cuáles van a ser los puntos sobre los cuales va a recaer la pericia. Y adicionalmente se decide si se va a utilizar un solo perito o si cada parte va a utilizar un perito. En el caso que cada parte utilice un perito, hoy día incluso se está trabajando a través de un sistema que se llama hot tubing, que es un sistema de peritos concurrentes, en el Claro. fondo, que los ingleses adoptaron de la legislación australiana, donde lo que hacen es que ponen a los dos peritos frente a frente. Y de esa manera, en el fondo, a través de un verdadero diálogo y cuestionamiento directo Técnico. entre uno y otro, Sí. logran entonces incorporar estos conocimientos respecto de los cuales se requiere el auxilio de una ciencia, de un arte, de un oficio. Entonces, sí, efectivamente, la decisión de, por ejemplo, impedir un peritaje pudiera ser una decisión de case management en el entendido que ese peritaje pueda ser excesivo, que pueda ser desproporcionado o que pueda ser innecesario. Claro. Entonces, por así decirlo, hace mucho tiempo, Couture dijo que el proceso, que es un medio, no puede ser superior, el gasto en el proceso, a lo que está en disputa. Claro. Entonces, si nos va a gastar todo lo que estamos discutiendo en perito, bueno, digamos, está bien, puede ser una opción, Estamos pero parece ser de que es tocando opcional un para poquito. hacernos cargo de todo este desafío. Bueno, Ramón, no queremos robarte más tiempo. Ya nos has dedicado 1 hora y media, un montonazo. Te agradecemos tu participación, te agradecemos que estés ahí del otro lado de la cordillera, pero tan cerca y en nuestras casas. Y bueno, y te mantendremos en contacto para alguna otra charla que tengamos. Muchas gracias, Matías. Yo le mando un saludo y agradezco a todo el mundo que haya estado con nosotros compartiendo. Este es un tema que yo diría que lo más complejo es cómo se adapta nuestra cultura legal a nuestras tradiciones, a la forma como entendemos habitualmente nuestros procesos, pero y que me interesa que este asunto se discuta, Claro. que pueda tener un debate que puede revitalizar nuestro sistema de justicia, que pueda ponernos al día, lo menos con los desarrollos comparados, donde esta herramienta ha mostrado tener una utilidad importante y forma parte, yo diría, del kit básico, del equipamiento básico en los sistemas judiciales más exitosos en general. Si uno examina los sistemas de justicia nórdicos, de Finlandia, Noruega, Suecia, etcétera, que gozan de un porcentaje de confianza de la población superior al 80%, aquí entre paréntesis en Chile es inferior al 10, Claro. nos damos cuenta de que, bueno, son herramientas que son dignas de considerar, que son dignas de estudiar, hay que ver los riesgos, hay que ver siempre, yo entiendo que el procedimiento es un acto de balance y en consecuencia hay que sopesar esto, qué significa, los desafíos que implica en implementación, en capacitación de los jueces, hay una serie de otros desafíos, pero que existan esos desafíos no impide que no podamos enfrentarlo de alguna vez. Y Tal cual. entonces creo que es Bueno. un poco la idea. Hay que Y animar. los invito a que ustedes pueden encontrar algunas cosas que he escrito sobre esto en mi página de academia.edu. Ahí ponen Ramón García o ponen directamente en Google Ramón García y ponen Case Management y van a aparecer ahí una serie de artículos míos. Y ya que estamos aquí está Volvemos a mostrar. Y ahora me pasás la página donde se puede adquirir online Okay. y ya nos ponemos una librería directamente.
Muchas gracias, Matías. No quiero terminar este encuentro sin antes agradecer también públicamente a Marco Fandiño y a Matías Sucunza que nos han apoyado para poder hacer este enlace el día de hoy. Bueno, muchas Perfecto. gracias, Ramón. Nos vemos en cualquier oportunidad. Hasta Cuídense. luego.